Les quiero presentar esta propiedad que está disponible para la venta. Es una propiedad que le brinda a usted un espacio de 5.000 metros cuadrados de media hectárea. Ojo a lo que nos vamos a encontrar acá. Primero que todos ustedes van a encontrar un lugar, un sitio, un sector muy bueno para que usted pueda vivir con su familia. ¿Qué le brinda estos 5.000 metros cuadrados? Empezando, tenemos muy buena árboles frutales, tenemos bastante cítrico, limón, mandarina, tenemos cocos, tenemos de todo un poco. Bueno, sigamos aquí un poco más hacia la parte de adentro. Tenemos dos edificaciones, son muy sencillas, muy humildes, que están ubicadas, vuelvo y le digo, acá en un área de 5.000 metros cuadrados. Tenemos esta casa de allí, que es en teja de zinc. Eso está ahí habitable. Para algunas personas les sirve, para otras no. Tenemos esta construcción acá, estas vigas, estas bases, para que ustedes puedan diseñar acá o, bueno, puedan seguir construyendo sobre eso. Tenemos esta otra casa acá, señores, que también es habitable. Ahí viven personas en este momento. ¿Qué le ofrece? Tiene instalaciones para unas 10.000 gallinas o pollos, lo que ustedes quieran tener ahí. Se tenían gallinas ponedoras. También se tiene allí dos pozos para pescado. Quiero mostrarles algo interesante antes de seguir avanzando, y es que esta propiedad tiene aquí su propia agua. Tiene su propio pozo profundo. Miren acá nomás. Miren, tiene su propio pozo profundo y ahí se bombea y demás. Aquí tenemos el servicio de energía eléctrica, tenemos el servicio del gas. O sea, ustedes no tienen que comprar cilindro, pipeta, no sé cómo le llamen en otras partes. Ahí no necesitan eso porque todo está puesto acá. Los servicios básicos están acá puestos. Para que tengan en cuenta esto. Sí, quiero contarles que estamos a 6 kilómetros, 600 metros de la ciudad de Yopal. Señores, que tenemos únicamente 600 metros en carretera destapada, lo demás es pavimentado. Y ojo a esto, que esta propiedad está ubicada acá sobre un corredor turístico por la vía Matepantano. Estamos aquí a 5 minutos de la subasta ganadera. Es una subasta regional, es una subasta grande, donde ustedes pueden comprar, hacer transacciones de ganadería. Miren la infraestructura que se tiene para el tema de las gallinas. Ojo, y miren ustedes bien. Un espacio amplio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta propiedad es bien interesante porque, bueno, usted no necesita... Porque es que esto tiene dos funciones acá. Una, para que usted diga, ¿sabe qué? Yo no quiero esto, lo voy a tumbar todo y me voy a parar una casa de lujo, porque por aquí todo este sector es de casas, de casas quintas, cabañas, casas de descanso, centros recreacionales. Inclusive aquí a como a 200 metros hay una finca turística donde se hacen eventos de 15 años, matrimonios, bueno... Esto es un sector exclusivo aquí de la ciudad de Yopal, Casanare. Acá les presento lo que es un estanque que tiene capacidad entre este y el otro para 4.000 peces. Para que lo tengan en cuenta, todo está encerrado en Swingla, en Cerca Viva, para que lo tengan también en cuenta. Entonces, señores, ahí está en sus manos. Los voy a dejar con una pequeña vista aérea para que ustedes se den de cuenta de esta buena propiedad que se les está brindando. Y ojo a esto. Ojo a esto, de una vez lo voy a decir, y paren mucho, mucho el oído ahí, como dice el dicho. Ojo a esto. Vea, si usted tiene una propiedad en Bucaramanga, se le puede recibir, en la ciudad de Bucaramanga se le puede recibir, preferiblemente allá. Se mira a ver qué negocios se inventan. Ahora, si usted de pronto tiene una buena propiedad también aquí en Yopal, se le puede estar escuchando. ¿Cuánto vale esa propiedad? Esa vale 300 millones de pesos. ¿Que si tiene escritura? Sí, señores, tiene escritura. Ahí está, mírela. Observen ustedes entonces. Ya vamos con la vista aérea. Ahí tienen en pantalla entonces la vista aérea de esta propiedad de media hectárea, 5.000 metros cuadrados. Ojo, que recuerden que está a 5 o 8 minutos de Yopal. Para quien no haya escuchado qué es Yopal, Yopal es una ciudad capital. En este caso es la capital del departamento de Casanare. Esto es al oriente de Colombia. Señores, ¿por qué vale 300 millones de pesos? Porque es un sector exclusivo de la ciudad de Yopal, Casanare. Es un sector turístico y demás. Un simple lote de 1.000, 2.000 metros vale 70, 80, 120 millones de pesos. Entonces ahí tienen, señores, esta buena oportunidad. Recuerde que se les puede recibir una propiedad en Bucaramanga. Las personas interesadas en este negocio me pueden contactar al número que aparece en pantalla. Y no se vayan del video sin compartirlo, y no se vayan sin dejar su buen me gusta.